Saludarlos. Hola, hola Domi, hola Axel. ¿Hay algún alguien con problema en el nombre que necesite que le cambiemos el nombre? Bien, Domi, gracias. Muchas gracias. iPhone de Agustín. Sí, de hecho, justo había mirado ese. Ya, Martina Urbina. Le cambio al tiro el nombre. Un segundo. Ya. El Nicolás que está, ¿cuál es el apellido? Si me lo escribe en el chat, sería, o alguien sabe cuál es el apellido de Nicolás. Hay un Nicolás con una carita feliz. ¿Vergara? Ya. Sofía. Ya. Ya, chiquillos, vamos a comenzar al tiro entonces con lo que nos toca hoy día. Bueno, al finalizar la clase les voy a dar las instrucciones de la tarea que tienen que realizar, que acuérdense que va a ser una tarea evaluada, ¿ya? Que va a reemplazar la nota de la primera prueba, ¿ya? Este va a ser como nuestra primera prueba, ¿ya? Vamos a compartir, denme un segundo. Compartir. Pantalla. Ya. ¿Se ve la pantalla, chiquillos? Sí, ya, súper. Ya, bueno. A ver, espérenme. Domi, al final de la clase lo voy a explicar, ya no se preocupe. Lo que pasa es que no recuerdo si la clase anterior o la antes, no sé, pero una clase anterior les pregunté y quedamos de acuerdo en que nuestra primera nota del segundo semestre iba a ser un trabajo, no una evaluación directamente, ¿ya? Ya, denme un segundito. Ya, entonces... nosotros la clase anterior partimos con la unidad 3, si no me equivoco, unidad 3, sí, 3 o 4, bueno, en fin, partimos con una unidad nueva, ¿ya? Esta unidad tiene que ver con el área de física, ¿ya? Porque recuerden que ciencias naturales, bueno, creo que esto nunca se lo he contado, pero quizá algunos ya lo sepan, pero recuerden que ciencias naturales se divide en tres áreas, tres o cuatro, ¿ya? Están las ciencias físicas, que tiene que ver con toda la física, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora en esta unidad, que es los tipos de fuerza, energía, bueno, fuerza todavía no vemos, pero por ejemplo los tipos de energía y todo lo que tiene que relación con ese concepto. Después tenemos el área de biología, que tiene que ver con cosas que ya hemos visto, como los sistemas, ¿cierto? El cuerpo humano. Y también tenemos la área de química, ¿ya? Que eso lo vamos a ver al final. ¿Sí? Entonces ahora estamos en la parte de las ciencias físicas, ¿sí? Que tiene que ver con la energía. La semana pasada vimos conceptos generales de la energía, ¿ya? ¿Qué era la energía? ¿Cuándo la utilizamos más común? ¿Qué tipo de energía? ¿Cómo era la categorización de la energía en general? ¿Se acuerdan? ¿Renovable, no renovable? ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy día son los tipos de energías específicas que existen, ¿ya? Entonces... un segundito, ya. El objetivo de hoy día, chiquillos, tiene que ver con conocer cuáles son las diferentes o los diferentes tipos de energía y cuál es la característica principal de cada una, ¿ya? Nos vamos, vamos a indagar a nivel general de los tipos de energía, ¿ya? Antes de comenzar a ver las definiciones de cada tipo de energía y cuáles son, es importante recordar las principales características de la energía en general, ¿ya? Eran tres, creo que nosotros, yo les mostré cuatro, pero nos vamos a quedar con estas tres que son las más importantes, ¿ya? Son como las que se llegó a acuerdo, las que se preguntan siempre. ¿Ya? Tenemos que primero la energía se transfiere, ¿cierto? Eso quiere decir, obviamente, la misma palabra me dice, de transferir, que va a pasar de un lugar a otro, ¿cierto? Se transforma, quiere decir que va a cambiar de forma, cuando algo se transforma es de una forma inicial, luego ocurre cualquier tipo de efecto sobre esa forma y cambia, ¿ya?
Y finalmente, uno de los principios más importantes de la energía, chiquillos, que la energía no se crea ni se destruye, ¿ya? Sino que se genera, ¿ya? Eso quiere decir que cada energía siempre va a partir de algo, no puede partir de la nada. Por ejemplo, la energía lumínica o solar, ¿cierto? Si no existe el objeto, que en este caso sería el sol, no podría nacer de la nada. Siempre tiene que partir desde la fuente de poder, que en este caso sería el sol, ¿ya? Por ejemplo, la energía eléctrica, no hay energía eléctrica sin antes haber un aparato que provoque la energía eléctrica, ¿ya? Siempre tiene que partir de algo, no está de la nada. ¿Cuándo, a qué se refiere con que no se destruye, ya? No se destruye porque no se elimina, ¿ya? No hay otro tipo de energía o fuerza o cualquier cosa que destruya una energía, sino que lo que ocurre en la energía es que cambia, ¿ya? Cambia. Sí, ahí vamos a ver diferentes cambios de las energías, ¿ok? Los tipos de energía, ¿ya? Yo se las voy a nombrar ahora y de ahí, a la medida que vamos avanzando en las diapos, les voy a ir diciendo definiciones específicas. ¿Ya? Tenemos la energía gravitacional o gravitatoria, ¿sí? O de gravedad, tiene esos tres nombres, gravitacional, gravitatoria o de gravedad, ¿ya? El nombre más común es de gravedad, ¿ya? Pero todos vienen de la misma palabra, así que en eso no hay mayor problema, ¿ya? Yo ahí les puse un arbolito y una manzana y después les voy a explicar más adelante por qué es así. La energía cinética, puse ahí una personita andando en bici. La energía elástica, les puse un resorte. Ya ustedes van más o menos viendo la imagen y pueden ir haciéndose una idea de qué se trata cada una. ¿Ya? Tenemos la energía lumínica, ¿sí? O energía solar, la energía química y finalmente la energía eléctrica. Hay tres tipos más de energía, chiquillos, pero yo no se las coloqué porque nosotros nos vamos a centrar en las seis primeras y en las seis principales energías. ¿Ya? Entonces, tenemos la energía gravitacional o energía gravitatoria, chiquillos. ¿A qué se refiere con la energía gravitacional o gravitatoria? Principalmente tiene que ver con cuerpos que están a altura, altura determinada de algo. Porque yo les colocaba un arbolito y una manzana y una flecha que hacía referencia a que la manzana iba cayendo. Eso refiere o hace referencia a la persona que descubrió este tipo de energía, que nos vamos mucho tiempo atrás y nos encontramos con que Einstein, ¿sí? En uno de sus días de descanso estaba bajo de un árbol y de repente, ¡paf!, le cayó una manzana en la cabeza. No sé si ustedes habían escuchado de la forma que lo descubrió, ¿cierto? Entonces, él, cuando ocurrió este evento, se pregunta, chuta, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo? Primero, ¿por qué me dolió? ¿Cierto? Segundo, ¿por qué la manzana cae hacia abajo y no hacia arriba? Eso también yo creo que quizá alguno se ha preguntado, ¿por qué uno y todas las cosas que nosotros vemos en la Tierra están como pegadas en el suelo y no están flotando? ¿Cierto? Y todo eso, chiquillos, se debe a la energía gravitacional, ¿ya? Como les puse acá, este ejemplo, nosotros tenemos que en la Tierra existe un centro de gravedad, que está en la Tierra, está en el centro, en el núcleo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos las capas de la Tierra? Podríamos decir que en el núcleo se encuentra el centro de gravedad, ¿ya? Este centro de gravedad lo que hace, chiquillos, es que atrae a todos los cuerpos a su alrededor y los tira hacia el interior, hacia abajo, ¿ok? Y el centro de gravedad, ¿cierto? Es más o menos, la fuerza de gravedad que se ejerce en la Tierra es aproximadamente 9.8, 9.9, va a depender eso se conoce para utilizar cálculos matemáticos, ¿ya? Importante saber que la gravedad en la Tierra no es la misma que existe en la Luna o en planeta Marte, Júpiter, etc. Cada planeta tiene su gravedad específica, ¿ya? Renata, espérame, te doy al tiro el audio. Profe, también la gravedad se hace porque el universo hace que todo se vaya hacia la Tierra, o sea... Exacto.
Sí, yo te entiendo muy bien. ¿Viste? universo Ay, espéreme, espéreme. Ahora sí, de nuevo. hace. El universo se hace que todo en la Tierra se acumule hacia el suelo, hacia el núcleo. Muy bien, y eso es porque dentro de nuestra galaxia existe un gran campo de gravedad, ¿ya? Y va a depender de cada planeta la gravedad que posea. En el caso del planeta Tierra, la gravedad es alta, ¿ya? Por eso nosotros estamos en el suelo, estamos siempre, todo objeto que está a cierta altura, tú lo sueltas, va a tender a caer. Ya, por eso si yo tiro una manzana, la suelto, ¿cierto? Yo cualquier cosa que suelte, por ejemplo, yo tengo este lápiz y lo suelto, cae y no se va hacia arriba, se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque en el centro de la Tierra hay una gravedad que lo atrae. Ya, todo objeto que está en la Tierra es atraído hacia su centro de gravedad. Lo que no ocurre en la Luna, ¿ya? En la Luna la gravedad es muy pequeña. De hecho, no recuerdo bien el número, pero es 0, algo. Ya, muy diferente obviamente a la gravedad de la Tierra, que es 9,8. Ya, entonces ahí uno entiende por qué la gente que va a la Luna necesita trajes especiales como con peso, ¿cierto? Para poder caminar sobre la Luna. Bueno, la poca gente que ha ido, ¿cierto? Por eso también uno entiende que en el espacio uno flota, porque la gravedad del espacio y de la Luna y del otro planeta es diferente, ¿ok? Por eso yo le puse acá, la gravedad en la Tierra es diferente a la gravedad de la Luna. ¿Qué es lo que me proporciona la gravedad? Y esto se los voy a dar como un dato adicional, dato freak o lo que sea. Por ejemplo, si una persona pesa en la Tierra, supongamos 30 kilos, ¿sí? El peso de esa persona en otro planeta o en la Luna va a ser totalmente distinto. Y eso se debe principalmente a la fuerza de gravedad, chiquillos, ¿ya? Porque la fuerza de gravedad que hay en la Tierra es diferente a la del otro planeta, o en este caso, cuerpo celeste, ¿ya? Por eso, si yo, por ejemplo, peso, no sé, 50, 60 kilos en la Tierra, en la Luna, ¿sí? Yo, probablemente mi peso sea diferente, sea menor, ¿ya? Y eso va a depender. El cálculo, porque se hace una multiplicación, ¿cierto? De la fuerza de gravedad por el peso de la persona, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, la fuerza de gravedad en la Luna es 0,5, estoy inventando, lo multiplico por 30, me va a dar un resultado más pequeño que si yo multiplico ese 30 por 9,8, que es la gravedad de la Tierra, ¿ya? ¿Se entiende más o menos el concepto de energía gravitacional o energía o fuerza de gravedad? Ya, a ver, espérenme. Voy ahora al chat. ¿Cuánto vale la energía potencia gravitacional? 9,8 Emanuel. Ya. Se supone que Júpiter, Matthew, está compuesto, su atmósfera está compuesto en gran cantidad de gas. Ya, la verdad de las cosas, no sé si hay gente que ha llegado a Júpiter, porque creo que con suerte han llegado a la Luna. No se ha podido habitar otro planeta principalmente por las características humanas. Nosotros necesitamos oxígeno, ¿ya? Y la gran mayoría de los otros planetas tienen mucha cantidad de monóxidos y de otros gases que son muy dañinos para el ser humano y que no aguantamos, ¿ya? Chris dice que tiene una pregunta. Le doy el micrófono. Tía, en Dígame. la Tierra no hay gravedad porque flotamos en el ¿Dónde? agua. En una piscina no hay gravedad porque flotamos, no flotaríamos. Ya, perfecto. Oye, me gustó mucho este ejemplo que diste, y eso ocurre, chiquillos, principalmente por las características, y esto lo vimos a principios de año, lo vimos por las características, y aquí se mezclan más factores, de hecho, interesante porque se mezclan más factores. El factor de la densidad del agua, ¿ya? Porque es distinto si yo estoy, por ejemplo, en aguas saladas. Sí, que en el mar, por ejemplo, se supone que en las aguas saladas uno flota con más facilidad si estoy en un agua dulce, ¿ya? ¿Y por qué te da la característica de flotar? Sí, y eso se debe principalmente a la densidad del agua, ¿ya? Pero va a haber algún momento que la fuerza de gravedad de la Tierra, ojo ahí, va a hacer su efecto y que yo puedo
hundirme, ¿ya? Bueno, en el caso de los barcos, hay otros mecanismos que utilizan los barcos chiquillos para poder flotar en el agua, si no se hundirían con la fuerza de gravedad. Y ahí obviamente se revisa el tema de la densidad del agua donde va a estar el barco y se revisan otros factores, ¿ya? Súper. Deme un segundito. Estoy revisando el chat. Emmanuel, ¿quién descubrió la energía gravitacional? Lo mencioné en un principio, Einstein, ya cuando estaba ahí abajito del árbol y le cayó la manzana en la cabeza. Él la descubrió y bueno, después se fue reforzando, ¿ya? Matthew. Es igual en todo el planeta, Matthew. Matthew me pregunta si la gravedad es igual en todo el planeta o en algunos países es diferente. En todo el planeta Tierra la gravedad es 9.8. Si yo me salgo del planeta Tierra y me voy a la Luna va a ser diferente, ¿ya? Pero por ejemplo en Argentina, en Perú, en Bolivia, etcétera, en cualquier país va a ser la misma, ¿ya? Porque estamos dentro del planeta Tierra. Ya, chiquillos, súper, vamos con la otra. Un segundito aquí. Uy, se me pasé demasiado. La otra energía y el tipo de energía es la energía cinética, y esta es una de las más sencillas de comprender, ¿ya? Porque tiene que ver con la energía asociada al movimiento, ¿ya? Todo tipo de movimiento que yo ejerza, ¿cierto? Tiene relación con la energía cinética, ¿ya? Cualquier objeto que se desplaza, ya sea un auto, una persona, una bicicleta, cuando yo hago fuerza y muevo un mueble, ¿cierto? Cualquier cosa que se desplace, ¿sí? Cualquier cosa. Yo tengo esto y yo lo hago así, lo muevo hacia allá, estoy aplicando energía cinética. Exacto. Cualquier cosa que esté en el suelo, que esté en una superficie, ¿ya? Si yo lo tengo en el aire, probablemente ese sea otro tipo de energía, pero si yo lo tengo en una superficie pegado, por ejemplo acá, la superficie de la mano, y lo muevo arrastrándolo, ¿sí? Eso es energía cinética, ¿ya? Ojo ahí, por eso le marqué en negritos movimiento y desplazamiento. Exacto, ahí cualquier cosa, en el caso de cualquier movimiento en superficie, me va a hacer energía cinética. La energía cinética, espérenme. Ya, antes de responder a Manuel, Matthew pregunta, si una persona se queda sin energía, ¿qué pasa? Si una persona, y aquí te adelantaste, Matthew, que un poquito, porque la energía que posee cada persona se da gracias a la energía química, ¿ya? Creo haberles mencionado antes de dónde venía la energía química, que era principalmente de los alimentos que consumimos. Y por ejemplo, si yo me quedo sin energía, una persona se queda sin energía, ¿qué puede ocurrir? Puedo desmayarme, puedo tener no tener ganas de hacer mis actividades, y poniéndonos más serio, así, si pasa mucho tiempo y yo no tengo energía, me puedo morir, ¿ya? Entonces, vamos con la pregunta, Emanuel. ¿Cómo se produce la energía cinética? La energía cinética, Emanuel, se produce cuando tú pones en movimiento cualquier objeto, ¿ya? Cualquier objeto que esté en una superficie, ¿ok? Cualquiera que sea, es energía cinética. Si yo estoy en este momento sentada, ¿hay energía cinética? Así, estoy así, miren. ¿Seguros? ¿Cuál es la característica principal de la energía cinética? Si yo estoy así, sentada, sin moverme. Exacto, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay energía cinética. Lo que sí podría haber en este momento en mi interior es energía química, ¿ya? Porque antes de empezar la clase, por ejemplo, me comí un plátano. Entonces mi interior se está provocando la acción de la energía química. Pero no cinética porque no estoy en movimiento. Aunque esté moviendo la boca, ¿cierto? No estoy en movimiento, no me estoy desplazando de un lugar a otro. Y esa es la característica principal de la energía cinética. El desplazamiento de un lugar a otro, ¿ya? Alonso, profe, ¿por qué el fuego no tiene sombra? La verdad, Alonso, no tengo idea. No sé qué tiene que ver con la energía, pero no tengo idea. Así que lo voy a buscar y la próxima clase te resuelvo la duda, ¿ya? Ya, súper, sigamos. La energía elástica. La energía elástica, chiquillos, como la misma palabra lo dice, tiene que ver con todo lo que es elástico, ¿ya?
Por ejemplo, el resorte es una forma de elástico. ¿Por qué? Porque el elástico, chiquillos, tiene relación con algo que tú estiras o le aplicas una fuerza, ¿cierto? Y al aplicar la fuerza, vuelve después a su estado inicial. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, depende de la fuerza. Si tú aplicas mucha fuerza, puede haber un efecto que se llama la deformación. Obviamente, si uno tira mucho un elástico, ¿qué pasa con el elástico? Se rompe, al igual que un resorte. Si uno lo estira mucho, ¿qué pasa con el resorte? Se deforma, ¿ya? Siempre la energía, la fuerza tiene que ser proporcionada. Entonces, el tipo de energía elástico es cada vez que estiramos, que comprimimos o que tensamos algún objeto que posea características elásticas. Como por ejemplo, una cuerda, en el momento de tensarla, un elástico, ¿sí? O un resorte, ¿ok? Denme un segundo, chiquillos. Cambiamos el tiro, denme un segundito. Ya, me llega aquí un soplido, no, sobre la pregunta que me hizo Manuel, y se los voy a leer. Dice: el fuego no tiene sombra porque no impide de ninguna manera el paso... Espera, paréntesis, no fue Manuel, creo que fue Alonso. Ya, la leo de nuevo. El fuego no tiene sombra porque no impide de ninguna manera el paso de la luz a través de sí. Por ello no vemos la sombra de la llama en la pared. ¿Ya? Cuando... Bueno, y esto es otra cosa de otro tema, pero que es bueno aclararlo igual. Cuando recuerden que hay objetos... Y bueno, los que estuvieron quizás conmigo en tercero se deben acordar que en esos tiempos vimos cuando la luz, cuando objetos eran opacos, transparentes, cuando habían objetos que no dejaban que la luz pasara, a esos fenómenos se debe, ¿ya? A que depende las características del objeto, si ayuda o no a que pase la luz por él. Y en el caso del fuego no se pasa la luz, por eso no se proyecta una sombra, ¿ya? Súper, ya, sigamos con lo que nos... Estábamos aquí, quedamos en energía elástica. Ahora vamos con la energía química, que a mi parecer es una de las más importantes, porque primero, lumínica. Es una de las más importantes porque principalmente, como les puse acá, la energía lumínica es la que principalmente ayuda a que las plantas realicen la fotosíntesis. Y recuerden, y esto es súper importante, y el tema de fotosíntesis los va a acompañar hasta octavo básico y quizás más, la fotosíntesis, chiquillos, es el proceso fundamental para el ser humano y todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque a partir de la fotosíntesis se proporciona el oxígeno que nosotros respiramos, ¿ya? Entonces, por eso es una de las características importantes de la energía lumínica o energía solar, ¿ya? Que nos ayuda a la producción de oxígeno, obviamente, y eso es una función vital del ser humano, ¿ya? Ahí, también ayuda a otras funciones. Yo ahí les puse una imagen de un panel solar, ¿ya? Y aquí lo que se ve es la transformación de energía, ¿ya? Esos paneles solares principalmente ayudan a transformar, en este caso, el agua. Por ejemplo, el tema de esto relacionado con el agua, ¿ya? El agua que, no, por ejemplo, en una casa no hay conexión de calefón, supongamos, y no hay agua caliente, ¿ya? ¿Y cómo yo puedo obtener energía suficiente para calentar el agua que no sea por un calefón y electricidad, ¿cierto? Una de las formas es el panel solar, ¿ya? El panel solar tiene unas plaquitas que captan todos los rayos solares y el calor del sol, ¿cierto? Y distintos mecanismos que se conectan a la casa, ¿cierto? Principalmente a las tuberías, cañerías, etcétera. Y eso hace que el agua de cierta forma se caliente. Hay un estanque también que hace que esta agua se caliente gracias a la radiación solar, ¿ya? Entonces, podemos ver que la energía lumínica no solo nos ayuda al tema de las funciones vitales, que es la entrega de oxígeno, sino que también la podemos utilizar para diversos tipos de energía, ¿ya? Para otro tipo de transformación de energía. No veo quién tiene la mano levantada, pero hay alguien que tiene la mano levantada. Le voy a dar el audio. No me aparece quién es. Ah, Máximo.
Hola, Máximo. Le di el audio, Máximo. Con los patines hacen electricidad, como antes las bicicletas cuando andaban, tenían un... Ay, no recuerdo cómo es que se llamaba, pero había un objeto que producía electricidad, prendía un poquito. Y en eso, para que prenda más rápido, que se mueva, puede producir electricidad. Chiquillo, ¿es idea mía o fue mi computador? Pero lo escuché muy robótico. No le entendí casi nada. Si es posible, por último lo escribe en el chat y lo leo y lo compartimos. Ya, porque intenté entender, entendí algo de la bicicleta y al final la electricidad, pero no logré captar mayor información. Se escuchó muy robótico y muy cortado. Así que, por último, escríbalo en el chat y lo leemos, ¿ya? Ya, a ver, hay hartos comentarios en el chat. Denme un segundo, chiquillos. Denme un segundito. Vamos. ¡Ah! Matthew, no me había dado cuenta. Pasó muy rápido la clase. Me dice que quedan aproximadamente 6 minutos aproximadamente. No la vamos a ver porque eso no corresponde al objetivo de la clase. No estamos viendo el tema de fórmulas ya, porque la fórmula se utiliza principalmente ya en niveles superiores. ¿Ya? Así que no se preocupe la fórmula. Lo importante es que usted entienda qué es ese tipo de energía. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza la energía luminosa? La energía lumínica, Emanuel, nuevamente, se utiliza de la forma que yo les mencioné. Ya, a través de la transformación de la energía, como por ejemplo en los paneles solares, o en la aplicación o ayuda de funciones vitales, que en este caso es la producción de oxígeno. ¿Ya? Ahí habían escrito que no entendían nada, sí. Ascendiente, escúchate, redijo, no es más bien. Se pegó, ¿qué pasó? Se pegó. Ya. Mientras esperamos a Matthew que escriba, o sea, a Máximo que escriba ahí lo que nos iba a contar, vamos a seguir viendo los tipos de energía, ¿ya? Creo que nos quedan dos. Tenemos ahora otro tipo de energía que es fundamental, chiquillos, para el ser humano y para todo ser vivo, ¿ya? La gran mayoría, que tiene que ver con la energía química, chiquillos. Ya, para nosotros es fundamental porque nos ayuda a realizar las funciones básicas, como caminar, hacer actividades, hasta el hablar, chiquillos. Ya, les mencioné ya que este tipo de energía, ¿por qué se llama energía química? Porque ocurre una transformación. Cuando uno habla de química, puede ser que lo primero que se les venga a la cabeza son experimentos, ¿cierto? Como cambios, como que uno echa algo en otra cosa y explota, ya. Bueno, aquí no es tanto que explote, pero sí ocurren bastantes cambios cuando uno ingiere el alimento, ¿ya? Por eso se denomina energía química, porque uno ingiere el alimento, ¿cierto? Y este alimento, desde que inicia, desde que lo ingerimos, ¿cierto? Va presentando transformación en nuestro interior, ¿ya? Por los distintos motivos que ya vimos antes, las clases anteriores, que los jugos gástricos, los movimientos peristálticos, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? También hay otro tipo de energía química, que es, recuerden que la energía química es la transformación de un objeto que pasa a otro tipo de objeto. Ya a partir de la energía. Por ejemplo, el gas natural, ¿sí? El carbón, el petróleo, las pilas y las baterías. Usted dirá, ¿por qué pilas y baterías? Porque si, no creo que usted lo hayan hecho, espero que no lo hagan, pero si uno abre una pila o la muerde, ¿cierto? La pila en su interior tiene un material
que ese, al estar en contacto con un circuito eléctrico, ¿cierto? Si yo pongo una pila en un circuito eléctrico, realiza funciones eléctricas. Es decir, la pila le proporciona la electricidad y funcionamiento a un circuito, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un autocontrol remoto y tengo que ponerle pila al control, ¿cierto? Y el control, si uno lo abre, va a ver que está conectado a puros circuitos eléctricos, cables, luz, etc. La pila en su interior es un compuesto químico. Eso, ese polvito que tiene en su interior es algo químico que al estar en contacto con circuitos se transforma en energía eléctrica, ¿ya? En el caso de la comida, pasa de ser un alimento en particular, ¿cierto? Una macromolécula, ¿ven ahí? Exacto, ese es un ejemplo de circuito que está mostrando ahí el máximo, creo. Ya, como les decía, pasa de ser una macromolécula, que es grande, algo grande, ¿cierto? A algo más micro, ¿ya? Espérenme, voy a ver el chat un momento. Ya, yeah. Máximo dice, cualquier cosa que se mueva genera electricidad, como los patines con luces, no sé qué regenera, genera electricidad. Perfecto. Ya, yeah. Súper. Entonces, chiquillos, espérenme que se me quedó pegado, ahí está. ¿Se ve todavía lo que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Se ve, chicos? ¿Sí? Ya. Súper. Ya. ¡Ay! Chico pegado. Un momento. Ahí está. Ya. Y finalmente, chiquillos, tenemos la energía química que... eléctrica, que obviamente y sin duda es la que más utilizamos nosotros en nuestras casas. ¿Ya? Tiene que ver con todas las conexiones de circuitos eléctricos. Y al final, chiquillos, todo lo que nos rodea, la gran mayoría de lo que nos rodea y que utilizamos, se utiliza energía eléctrica. Por ejemplo, aparatos electrónicos, carga los celulares, algunas cocinas son cocinas eléctricas, hervidores, microondas, refrigerador, y sobre todo la luz que nosotros ocupamos en la noche, la ampolleta, ¿cierto? Todo eso tiene relación con la energía eléctrica, ¿ya? ¿Cómo se obtiene la energía eléctrica? A partir de propiedades de la materia, ¿ya? El ser humano, chiquillos, la produce a partir de otras manifestaciones de la energía, es decir, por ejemplo, de otro tipo de energía, el movimiento del agua, que es la energía hidráulica. ¿Ya? Cuando cae el agüita así en cascadas gigantes, ahí se puede producir, si uno conecta y hace distintas conexiones para producir energía eléctrica. La energía eólica también me sirve para producir energía eléctrica. ¿Ya? No sé si ustedes conocen eso como los molinos de viento, como los parques eólicos. ¿Ya? Esos parques eólicos son productores de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces podemos decir que la energía eléctrica se puede producir a partir de otro tipo de energía también. ¿Ya? Estoy leyendo el chat, denme un segundo. Manuel, ¿cómo se produce la energía química? Ah, pero sí le mencioné, mire, volvamos atrás de nuevo. Espérenme. La energía química, Emanuel, se produce a partir de un elemento macro, es decir, puede ser un elemento base o un elemento natural, como por ejemplo el alimento, el gas natural, el carbón, el petróleo, pila, etc. ¿Cómo se produce principalmente? Bueno, tengo este objeto y le aplico alguna transformación, ¿ya? En el caso del alimento, ¿cómo se genera la energía química? Cuando yo ingiero el alimento y el alimento cambia en mi interior, ¿ya? A través de los distintos movimientos de peristálticos, ¿cierto? Jugos gástricos, etcétera, ¿ya? ¿Cómo cambia, en este caso, cómo se produce la energía química en las pilas a partir de la sustancia que tiene en su interior que reacciona en conjunto de un circuito, ¿ya? Que pasa energía eléctrica, ¿ya? Así reacciona y así se forma la energía química, ¿ok? Ya. Entonces, y finalmente, chiquillos, les voy a explicar ahora sí la actividad que tienen que realizar, ¿ya?
es para fecha máxima, quiero que esto lo tengan presente, fecha máxima el viernes 16 de octubre. Si no me equivoco, es para 2 semanas más. Usted me lo puede enviar antes, si lo tiene antes, muchísimo mejor, ¿ya? Pero la fecha tope es esta. Si se envía después de esta fecha, obviamente van a haber descuentos, porque uno tiene que evaluar responsabilidad también. Si hay problemas para realizar la actividad, ¿ya? Obviamente avisarme con anticipación. Si alguien me avisa el día 15 de octubre, la verdad de las cosas, a menos que sea algo extremadamente que haya ocurrido con urgencia un día antes, voy a tomarlo en consideración, ¿ya? Pero si tienen problemas, desde ya revísenlo y me comunican, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Es una actividad experimental, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer, chiquillos? Tienen que generar electricidad o energía eléctrica a partir de un componente básico que van a ser un limón, ¿ya? ¿Cómo va a ser el experimento parecido a esto? En vez de estos cables así, usted puede utilizar un cable normal, cable de cobre conductor, ¿cierto? En vez de clavos, puede comprar estas láminas de cobre que venden en los bazares. Es una lámina de cobre y usted la corta en pedacitos. Renata. ¿Te escucho? Profe, yo sé cómo se hace, pero yo creía que tan solamente se podía hacer con papas. También se puede hacer con papas. Sí, pero el que vamos a hacer nosotros es con limón, porque el limón posee las características cítricas. Vamos a ver que son una gran ayuda en el tema de la electricidad, ¿ya? ¿Qué es lo que les voy a pedir yo? Obviamente que hagan este experimento. Para poder realizarlo, chiquillos, pueden ver la página 152 de su texto escolar, ¿ya? Ahí sale el ejemplo más sencillo de cómo hacer este experimento. O puede ayudarse de videos en internet, ¿ya? ¿Cómo buscar videos en internet? En YouTube usted coloca experimento o video o transformación de la energía eléctrica a partir de un limón, ¿ya? Hay muchos tipos de formas de hacerlo, no hay una pauteada, ¿ya? Lo único que a mí me interesa es el producto final, que es que esta ampolletita se prenda, ¿ya? Si usted quiere hacerlo así, o como sale en el libro, como sale en internet, no hay problema. Pero ¿qué es lo importante? Tiene que haber un limón, y tiene que haber la ampolleta, y tiene que prenderse, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Ya? Voy a evaluar que usted, antes de realizar el experimento, o sea, después, perdón, haga un video, en donde evidencie que su experimento funcionó. Es decir, yo puedo, por ejemplo, tengo listo mi experimento, lo probé previamente, me funcionó, prendió la ampolleta, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar, pongo el celular, me empiezo a grabar y digo, bueno, les voy a presentar el experimento, ¿cierto?, de la electricidad a partir del limón. ¿Y qué hace usted? Conecta los cables y la luz se tiene que prender. Eso no demora más de 20 segundos, de hecho, yo creo, por eso les puse acá, que el video no debe exceder el minuto, ¿ya? Si usted me quiere explicar algo dentro del video, no hay problema. Pero ¿qué es lo que yo voy a evaluar puntualmente? Es que funcione, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda alguna duda con eso, chiquillos? Con respecto a la actividad. ¿No? Ya, súper. Voy a ver si se llenó el chat. Domi, no se preocupe, yo ahora apenas salga de la clase le voy a enviar el PPT a la mamá de Renata para que ella lo comparta con ustedes, ¿ya? Sí, tenemos que hacer esto, Domi, es como una prueba, ¿ya? Es la primera nota del segundo semestre. Sí, Axel, nos pasamos, se me apagó el teléfono, no lo vi. Hay que mandar un video, no una foto. Sí, ya. Ya, chiquillos, los dejo. Cualquier duda o consulta me escriben al correo, ¿ya? Yo voy a estar tratando de responder lo más rápido posible en estos días, ¿ya? Eso, que estén súper bien y nos estamos viendo ya la próxima semana, ¿ya? Nos estamos viendo. Chao, chao.